local. Cuatro cambios mete Carleto respecto a los que jugaron contra Español. Courtois en el arco, Dani Carvajal, Eder Militao, Alaba y Mendy, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, Benzema. Pensar que los cambios porque está Toni Kroos en el banco. Bueno, no te lo digo, contame el Betis. Ruiz Silva, el portugués, en el arco. Zabalí, franco-senegalés. Luis Felipe, Edgar González, Alex Moreno. Guido Rodríguez, hablaremos mucho de él. Guardado. Gran partido, Real Madrid-Betis, sale Calumitra. Se viene Fekir, marca Carvajal y esto no es nada, dice. Vos sabés que lo toca, Sánchez Martínez. Parece. Mirá qué cosa rara, ¿no? Di, pelota para Vinicius, buena diagonal de Vini. La de... Definió por arriba, es un golazo. ¡Gol! Alex Moreno, pelota para Borja, lo tiene Canales, ¡gol! Y centro y arriba. Siendo titular, el al banco, centro de Modric, ¡cabezazo! Tapó increíblemente Ruiz Silva. Benzema, arriba. Saque de arco para el equipo de Pellegrini. Ahí Dani sí levanta, pelota segundo palo, no llega. Tiro Rodrigo. En la línea salvó Luis Felipe. No, eso, mirá, pa. Giró Juanmi el remate y atrapa Courtois. Después le preguntaron qué es lo que el tiempo 1-1. Modric. Juanmi la pide segundo palo, creo que adelantado. Es Juanmi afuera, para mí está adelantada. Rodrigo Vini queda habilitado. Pasó Rodrigo Vini, Benzema. Y el árbitro va a cobrar la falta. Sí. Está Lava, viste, con unas ganas de tirarla por afuera. Benzema, desviado. Este es Rodrigo que quiere patear. Rodrigo, desviado. Ahora saque de arco y es para Betis. Es que vale. Pase para Borja Iglesias, tiene el gol, Borja Iglesias. Y la termina. Y está Rodrigo. La pelota viene para Valverde. Centro y Rodrigo. ¡Gol! Madrid, lo hizo Rodrigo en la primera pelota que toca Valverde, asistencia del uruguayo, define el brasileño y se pone arriba otra vez. ¿Qué lo hizo Rodrigo? Entró justo lo que... Mendy para Modric, al ladito del palo, pero hubo desvío, será córner. Tiro de esquina, Quique para el Madrid. Ahí va Vini Junior, pierde en el mano a mano otra vez contra Aitor. Sí. Claro, entra Dani Ceballos, ¿no?